Bueno, ¿qué onda acá de uno de ustedes? En este tutorial les voy a mostrar cómo guardar una imagen en fondo transparente. Bueno, para guardar una imagen en fondo transparente es muy necesario guardarla en el formato PNG, ya que el formato PNG permite imágenes transparentes. Por ejemplo, si guardamos nuestra imagen transparente en fondo JPG, el fondo aparecerá en blanco. Bueno, empecemos primero, abrimos Photoshop, luego archivo, creamos un nuevo documento, medida que sea, yo por ejemplo, cualquiera. Tomamos el borrador mágico, clic derecho aquí en esta herramienta, aquí dice herramienta borrador mágico, lo tomamos y hacemos lo siguiente. Y aparecerán los cuadritos. Vamos a ver, pondré unas letras para un ejemplo. Una vez tenido eso, nos vamos a archivo, luego guardar como. Formato, lo buscamos en formato PNG, guardar, aquí este lado cae, ignora. Luego nos aparecerá algo así, observa, o sea que prácticamente el fondo no se mira, por ejemplo pueden ver así, no se mira, solo se mira las letras. Bueno, eso es todo, así de sencillo es todo, espero les guste, recuerden suscribirse y darle like al video.